Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy nos venimos a visitar a doña Marina Leticia Alvarado Alba, de 49 años, quien vive en la aldea Los Chulúes del municipio de Chantla. Esta persona padece de Parkinson y lupus. Tardé un año y yo no sé cómo Dios me tiene vivo. Estuve un año sin dormir. Yo ya salía loca y todos los días me mantenía mal de la mente. Estaba perdiendo la mente por no dormir. De ahí fui con un doctor en Huevo y él me recetó por primera vez una pastilla para dormir y me hizo. Entonces fue donde me recuperé un poquito porque yo podía dormir y descansaba. ¿Diazepam se daban o cuál es? Liberium número 1. Ah, ¿es esa que está ahí? No, era otra, esta es otro nombre, esta se llama Equilib. ¿Esa es la que usa para nada? Y esta es más barata, cuesta 95 con el doctor. Y en las farmacias estas medicinas nos pudimos a cotizar precios muy caros. Ahí con el doctor no la hará. Clonazepam. Sí, una de esas que solo con receta. Sí, solo con receta. Pero sí, como le digo ahorita, soy más tranquila por todo ese medicamento. Y el tramador que tomo para el dolor, cuando tengo mucho dolor, me tomo 4 pastillas juntas. Sí, porque cuando es mucho dolor, yo sí, y esos nenes a veces se tapan los oídos, yo no me quiero morir gritar. Personas que deseen ayudar, pues este es uno de los medicamentos que ella toma. Está la Nulipar, bueno, y está también la Vicpark, que es otro de los medicamentos de 2 miligramos. Es una vitamina que se llama Gavex Plus. Este es otro de los medicamentos que toma doña Marina Leticia. Este es para dormir. Este es para dormir. Pues es la única que es un poco más barata y que me dura Equilibrio. Más. Yo tomo la cuarta parte. Se toma la cuarta parte, sí. De la Equilibrio. Porque dice que si hace uno adicto a la pastilla, se toma uno mucho. Ahí está. Estos son los medicamentos que toma doña Marina. Si usted está en sus posibilidades poder colaborar con ella, pues estos son los medicamentos que ella... Medicamentos y también vitaminas que ella necesita, ¿verdad? Ya que ella está padeciendo de Parkinson. Si hubiera que me han recetado la leche en Sur, pero por no tener dinero no la compramos. ¿La leche de Sur? En Sur. En Sur. Sí. Ah. Esa dice que trae las vitaminas completas, pero hace como 6 meses me regalaron un botecito y de ahí ya no hemos sido capaces, no tenemos mucho gasto. O pagamos 400 de alquiler y todo eso, entonces no alcanza el dinero. 15 tiene la niña, ahorita en esta cuarentena cumplió sus 15. Ah, ajá. Y mi niño tiene 11. 11 años. ¿Ellos están estudiando? Sí. Uh-huh. Él está en cuarto y ella en tercero básico. ¿En dónde estaba estudiando ella? Aquí arriba, en la escuela de aquí arriba. ¿Ahí estudian los dos? Sí, ella en la tarde y él en la mañana. ¿Cómo ha sido poder sostener en estos días precisamente de cuarentena? Ah, ha sido duro porque ya están habido lágrimas por el dinero que a veces no hay. Pero Dios siempre es bueno, han habido personas que me han venido a dejar vivir. Porque lo más lindo en esta vida es estar uno sano. Yo llevo 4 años de estar enferma ya. Y solo mis niños son los que sufren todo esto conmigo. Un grande y un chiquito. Ajá. Pero donde hablaron con ellos dejaron de molestar. Sí, porque me andaban persiguiendo y le quitaban el dinero. Y él llorando venía tanto que me cansé mal y me quitaron el dinero. ¿Siempre le robaban a él? Sí, decía que no le vas a hacer nada a tu mamá porque mi papá es marero y él sí te va a matar, es que le decía. Pero, como le digo, nosotros, yo necesito muchas cosas, pues, pero Dios sabrá algún día proveerá de alguna forma, porque mis huesos ya me duelen mucho y esta cama ya se arruinó. Los nenes, una noche cada uno duerme ahí en el piso. ¿Aquí duermen los tres? Sí,
Una noche duerme uno conmigo, otra noche así se turnan, entonces cada noche que no les toca en la cama, les toca en el piso. Para las personas que se preguntan por dónde vive doña Marina, pues es aquí por los Chulubes. Ella alquila en esta casa, le cobran 400 quetzales mensual, ya que no tiene a dónde irse a vivir. Entonces, para que ustedes la puedan ubicar, es la última casa que está por esta área. Esto está antes de llegar a la escuela de la aldea Los Chulubes en el municipio de Chantla.